Qué bueno compartir con un gran hermano, un gran amigo nuestro, el regidor de Baitoa, está con nosotros, Edwin Cruz. Edwin, ¿cómo estás? Mi hermano Giancarlo Sánchez, buenas tardes a todo el público maravilloso que está siempre en sintonía con el que rompe la competencia, mediodía 55, y para mí es un placer siempre compartir con ese público tan maravilloso. Qué bueno, cuéntame qué, cómo está la calle, cómo está la noticia, cómo está la farándula, la política. Todo bien, trabajando muchísimo, apenas llegamos a la casa ahora mismo para compartir contigo. Tú sabes que estamos trabajando fuerte y bueno, se está acercando la fecha ya de las elecciones. Tú sabes que ahora mismo la política es lo que está. Sí. Tú sabes que hay que seguir trabajando. Es así. ¿Qué nos tiene? Cuéntame, ¿qué nos tiene? Bueno, vamos a meter un poquito hoy de arte y también política. Sí. Mira, lo primero es, vamos con el Blachi. ¡El Blachi! Giancarlo, después que pasó esto de la cuarentena, todo el mundo pensaba que Giovanni Polanco iba a regresar con su agrupación. Tú sabes que él hace mucho dijo que se iba a retirar de la música típica. Sí. Pero las personas tenían pensado, tú sabes, que con esta pausa Polanco iba a tomar una decisión como, bueno, vamos a volver al escenario. Pero eso se cayó porque Polanco ya no volverá a tocar. Y el Blachi, tú sabes que tenía en mente venir con un proyecto nuevo. O bueno, tiene en mente venir con un proyecto nuevo. Lo que sí te puedo decir es que se comentaba, o ya estaba casi oficial, un contrato del Blachi con la empresa de Alajaza, donde mencionaba que tenía un contrato de 1 millón de pesos y unos acuerdos de un porcentaje de un 50% para Blachi, un 50% para la empresa, de las actividades también iban a partir de un porcentaje. Pero para sorpresa del mundo, ayer salió la información de que el Blachi desistió de este contrato y de que no va a trabajar con Alajaza. Según las informaciones que tenemos, es que Alajaza no está muy contento. Tú sabes que en los últimos días el Blachi estaba siempre con Alajaza, que incluso participó de varios conciertos con la policía. Ahora en las calles de Santiago, en La Vega lo hicieron también. Bueno, en Jarabacoa también cantaron. ¿Sabes que Alajaza estaba llevándole conciertos gratis a la persona de como de sí, años, días de cuarentena? Pues bueno, también el Blachi grabó un tema con Alajaza. Me parece que al Blachi le ofrecieron algo mejor. Aunque él dice que se va solo, sin empresario, pero hay unos rumores por ahí de que hay un empresario de Santiago que quiere este proyecto del Blachi. Bueno, hay que ver qué va a pasar con eso del Blachi, ¿eh? Sí, porque mira, yo entiendo de que el Blachi debe analizar bien. Tú sabes que después de esta cuarentena, yo sé que muchos artistas han analizado los pasos que van a dar. Muchas personas han comentado que el Blachi ha recibido ofertas de grupos de Estados Unidos, pero como que todavía él no ha cuajado, tú sabes. Pero él lo que dice que al momento es que se va solo, que no va a trabajar con Alajaza. Que lo encuentro raro eso, porque después que él estaba como muy ansioso con este proyecto, que se veía en las redes sociales que el Blachi compartía con Alajaza. O sea, no, él no había firmado contrato. No, todavía no, pero ya había un acuerdo. Ya había un acuerdo. Lo único malo es que no había firmado contrato. Si había firmado contrato rápido, ya era otra cosa. ¿Qué pero más no tiene? Yo creo que el Blachi es una estrella y sé que va a hacer un buen trabajo con lo que él decida. Porque estaba llamando a Blachi, pero parece que Blachi está acostado todavía. Sí, no, tú sabes cómo es, pero bueno. Pero, le damos suerte al Blachi y más adelante vamos a ver qué en sí lo que pasó con esta situación de que Blachi no quiso trabajar con la empresa de Alajaza. Bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Qué más tenemos nosotros? Mira, mezclado farándula con política, tú sabes que Wilson Sweep está aspirando a diputado por la Espérate, Edwin. Pero por favor, Pedro, atención, Pedro, vamos a ayudar a Wilson. Por favor, y esa foto de Wilson, vamos a ayudarlo. Espérate, Edwin. No, quíteme esa foto de Wilson, vamos a ayudarlo. No, espérate. No. Búscame otra foto de Wilson. No, pero esa foto de Wilson era cuando estaba después de la olla. No, así no. Vamos a ayudar a Wilson, que está candidato a diputado. Pero con esa foto, lo que le vamos a hacer daño. Una foto. Bueno. Una foto demasiado. En malaria. Tiene que pasar por allá por el canal para conversar con los muchachos. Pedro, por favor, abusador, busca una foto más. Más pues mejor. Bien. Oye, Giancarlo, entonces, sí. Estaba diciendo, él está aspirando a diputado por la circunscripción número 3, pero ha circulado un video. Bueno, él mismo lo publicó a través de su cuenta de Instagram, donde sale desmontando los afiches de algunos candidatos a diputados por el PLD. Según informa... Bien, amigos televidentes, Abel Martínez le estaba quitando... Bueno, había unas imágenes que se veía las brigadas del Ayuntamiento de Santiago desmontando los afiches de Wilson. Sí. Tú sabes que Abel es muy cuidadoso con eso de que la contaminación visual, tú sabes. Y al parecer comenzó con Wilson, le molestó, entonces él vino... Comenzó él mismo en su vehículo comenzó a despegar los afiches también de los diputados del PLD. Sabes, Edwin, la alcaldía de Santiago hace un buen tiempo, sí, advirtió a los candidatos de todos los partidos políticos de no pintar los potes de luz, como anteriormente en campaña se usaba pintar los potes de luz del color del partido. De un partido político, sí, de utilizar los potes de luz y enganchar algunos bajantes, afiches. Y yo lo veo bien de parte de Abel porque eso contamina la ciudad. La ciudad. La contamina. Y yo lo veo bien. Veo bien eso. Donde no veo bien es que sea a un candidato y a otros no. Yo entiendo de que debe de ser para todos, no solamente para uno, sino para todos. En eso ahí entonces entro con Wilson de que a veces no se sabe con el sacrificio que un candidato a regidor, a diputado, a cualquier cargo, no es fácil. Por ejemplo, tú que eres regidor, no es fácil y sabes lo que tuviste que hacer para poder ganar allá en Baitoa, de los esfuerzos que ustedes hacen para poder llevar una publicidad. Entonces, yo lo que entiendo que debe de ser para todo. Yo que no veo bien. Es así, Robinson. Ahora sí, míralo ahí. Ahí sí. No, pero ahí sí. Pero bárbaro. Sí. Pero Pedro, que se descuente 500 de su sueldo. Yo. Ah, pero... Sí, ayúdalo ahí. No, pero es que él quería matarlo, fue a Wilson con la otra foto, de por Dios. Que es colega de la comunicación. Sí, entonces, mira, lo que yo no veo bien es la forma de cómo Wilson se expresó. Dijo muchas palabras feas, aunque en el video la censuraron. Lo que entiendo, yo... Como conocedor de la política, entiendo como que ahí hay algo ya personal entre Abel y Wilson. Porque la forma que él se expresó y otra cosa, hay que ver si Wilson pidió permiso por lo menos o se paga un impuesto por publicidad también. Porque cuando tú tienes una publicidad pagada, un ejemplo, un espacio, hay muchas empresas en Santiago que tienen esos espacios publicitarios, ahí no hay problema. Pero cuando tú te entras a un lugar a poner muchos afiches en poste de luz, por lo menos comunicárselo a la alcaldía y luego, si el alcalde dice no, o pagan unos impuestos,
ya hay otra cosa. Hay que ver de qué forma se colocaron esos afiches, ¿tú me entiendes? Sí, es verdad, pero, es verdad. Pero es lo que te digo, está mal que solamente sea a la oposición. Yo como PLDista no puedo apoyar de que si se está quitando solamente a la oposición. No, eso está mal. Lo que hay que ver qué se conversó, qué hizo Wilson Suez para colocar esos coroplas en los postes de luz. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, sí. Hay que ver las dos campanas. O si a él le notificaron, mira, no lo coloques. Y él, como vio quizás del PLD u otro partido, dijo, atento a mí, lo va a pegar. ¿Tú sabes una cosa? Eso es lo que se ve mal. Yo siento que la alcaldía de Santiago no lo hizo con ninguna intención de hacerle daño a Wilson. Yo siento eso, siento yo. Y es lo que te digo. De que no fue con ninguna intención. En el video no se figura que donde quitaron la publicidad de Wilson, dejaron la de los otros candidatos. Porque son posiblemente áreas diferentes. Y hay que ver. Porque quizá, un ejemplo, Wilson grabó un video de un municipio y cuando lo estaba chequeando, le quitaron la publicidad de Santiago, por ejemplo. Sí, tú sabes sí. Que Wilson pertenece también a Puñal, a Tamboril, a Licey, a Baitoa. Y hay muchas zonas, ¿tú me entiendes? Quizás esos municipios no le quitan la publicidad, pero sí lo pertenece al municipio cabecera de Santiago, ¿tú me entiendes? Entonces, hay que ver. Sí, sí, yo sí. Entiendo eso. Tú tienes toda la razón. Pero no te puedo decir de que Abel lo hizo bien o que Wilson lo está haciendo bien. Hay que ver las dos campanas. Ahí sí. Estamos viendo ahora mismo lo que Wilson publicó. Si fue así, de que solamente le estaban quitando la publicidad de él, está mal. Pero es lo que te digo, repito, hay que verificar bien, porque tú sabes que Abel Martínez es un alcalde que trabaja por las rayas, que no importa de qué partido sea. Sí, porque sí. Yo sé de caso que a compañeros del PLD, él también le quitó vallas. Entonces, sí. Como que hay que verificar ese asunto. Es así, te digo que tú tienes toda la razón y es como tú dices, tal vez puede ser que sea de otro municipio también, del ayuntamiento de un municipio de Santiago, que no sea directamente Santiago, en ese municipio de donde está Wilson. Hay que ver, como tú dices, hay que ver la campana. Exactamente. Eso es verdad. Ojalá que esto no siga más adelante, porque Wilson habló fuerte y yo sé que Abel Martínez no se va a quedar tranquilo. Sí, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es ese hombre. Hay que esperar el fuetazo que viene atrás. Sí, sí. Yo me imagino que Abel va a expresar el por qué ellos hicieron eso. Ya, ok. Mira, por último, ¿piensas tú de que para el próximo día 5 habrá una segunda vuelta electoral? Bueno, eso está muy complejo. Hasta la fecha, hay que ser honesto, cada partido está trabajando para ir sin primera vuelta. El PLD está haciendo los esfuerzos necesarios para irse en primera vuelta. El PRM también, Leonel. Pero hay una realidad. Las encuestas están dando ahora mismo un porcentaje muy parejo entre lo que es la candidatura de Abinader y Gonzalo. Bueno, ayer salió una que daba a Abinader con 40 y a Gonzalo con 43. Entonces significa que si es así, hay segunda vuelta. Pero lo que te digo, se está trabajando para que Gonzalo se vaya en primera vuelta. Pero como comentarista, puedo decir, ahora mismo no se sabe qué va a pasar, porque todavía falta mucho. Tú sabes que en 2 semanas se gana, se pierde unas elecciones, pero creo que cada partido está trabajando para eso, para que no haya segunda vuelta. Es así. Edwin, gracias por estar con nosotros. Ya llegamos a la parte final. Esperamos encontrarnos contigo el próximo viernes nuevamente aquí en Mediodía 55. Dios mediante. Gracias, hermano Giancarlo Sánchez. Gracias.